Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas de la mañana. Nos encontramos transmitiendo este su canal de televisión Mega Canal desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. Y con ese olor a caña y alcohol que ya se está olvidando, como todo lo relacionado al ingenio azucarero. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Hoy tenemos el tema, continuación o segunda parte del acta del INDE relativo a la dotación de tierras a la población del Campo Álamos, hoy Ejido, México. Es una colonia de la ciudad de Los Mochis, ya el Ejido, México. Nosotros vivimos a un costado. Después de dar una parte que se reunían de vuelta en las mojoneras 8 y con rumbo al sur y oeste y a una distancia de 6.540 metros, teniendo a la derecha terrenos donde Emilio Gálvez, Walter, Luis y Alfredo Avilés, terrenos ejidales de Luisiana, con terrenos de Agostadero de la Compañía Agrícola Río Fuerte, y a la izquierda terrenos del Campo 5, hoy Plan de Ayala, llegando a la Mojonera 9. Continuamos con rumbo norte y oeste, y a una distancia de 1.890 metros, para llegar a la Mojonera 10, teniendo a la derecha terrenos de al Agostadero de la Compañía Explotadora de las Aguas del Río Fuerte. Con este rumbo de norte y este y a una distancia de 1.000 metros, se llega a la Mojonera 11, continuando con rumbo norte y este a una distancia de 970 metros, se llega a la Mojonera 12, teniendo por colindancia las mismas anteriores, y siguiendo con rumbo norte y oeste a una distancia de 1.570 metros, llegamos a la Mojonera 14 con terrenos de la derecha del Ejido Luisiana, y continuamos con rumbo al sur oeste a una distancia de 1.440 metros, se llega a la Mojonera 15, teniendo a la derecha terrenos de Bateve, pertenecientes de la Compañía Agrícola Río Fuerte. Continuamos con rumbo sureste y a una distancia de 3.900 metros, se llega a la Mojonera 16. Continuando con rumbo norte-oeste y a una distancia de 1.500 metros, llegamos a la Mojonera 17, teniendo a la derecha terrenos del Campo 5. Y siguiendo con el mismo rumbo y a una distancia de 100 metros para llegar a la Mojonera inicio con un polígono de 552 hectáreas de agostadero. Dejando la zona de protección de la escuela y urbanización del pueblo, Campo Álamos, y los abajos firmantes, quienes fueron los fundadores del Campo Álamos, dieron fe y son personas que hicieron historia, como don Reinaldo Holguín Arias, Domingo Talavera, Juan Domínguez, Gastón Flores, Juan Durán, Eufrasio Osuna, Julián Ortiz, Pedro Gámez, Abraham Fernández, Lonio Rodríguez, Arturo García, Rafael Mondaca, Maxi Rodríguez, Filiberto Sánchez, Pánfilo Osuna, Dolores Leiva, Gustavo Gálvez, José Villegas, Arturo García, Juan Rodríguez, Filemón Leiva, Guadalupe Gastelum, Rafael Mendoza, Pedro Meneses, Calixto Valenzuela, Domingo Ramírez, Rogelio Díaz, Wenceslao Ramírez, Nieves Macedo, Cipriano Gálvez, Don Cayetano Soto, Nicolás Perea, Leslis Ayala, Martín Almeida, Franco Espinosa y muchos, muchos más como Félix Robles, Don Patricio Beltrán, Don Ricardo Almeida, Don Antonio Gámez, Don Paulo Castro, Don Pedro Meneses, Don Victoriano Soto. Todos y cada uno de ellos hicieron historia para que el Ejido, el Campo Álamos, Ejido México hoy, o una colonia del Ejido México ya pavimentada, ya toda arreglada, sea parte de esta historia de todas estas personas que dejaron huella en el municipio de Ahome y principalmente en el Campo Álamos, hoy Ejido México, en la agricultura y en los trabajos como ejidatarios. Las actas de posición y del INDE total relativo a la ampliación del Ejido México, antes Campo Álamos, se dio en aquel 10 de abril de 1949, reunidos en la escuela del lugar los ingenieros José Luis Torres Espinosa, representante del Departamento Agrario, Domingo Villegas, Juan Rodríguez y Juan Durán, presidente, secretario y tesorero del Comisariado Ejidal, don Filiberto Sánchez, Consejo de Vigilancia, Manuel Mariscal, representante de la SICAE y los vecinos del Ejido México, para dar cumplimiento a la resolución presidencial de 10 de noviembre de 1948,
donde se concede la ampliación de 1.800 hectáreas de agostadero de los terrenos de la compañía explotadora de las aguas del río Fuerte, 300 hectáreas y de los terrenos de la compañía agrícola del río Fuerte, 1.500 hectáreas, destinadas a uso colectivo de los beneficiados. Se inició el deslinde de los terrenos de 1.800 hectáreas, comenzando en la esquina del Ejido México y Ejido Luisiana. Se puso la mojonera 1 ahí con rumbo noroeste y a distancia de 1.000 metros se puso otra mojonera 2, con rumbo sur y una distancia de 2.960 metros se pone otra mojonera, la número 3, y con rumbo sureste y distancia de 1.000 metros se llega a los linderos del campo Maker y la cuarta mojonera. Siguiendo el lindero del campo Maker hacia el noroeste, distancia de 2.960 metros, se llegó al punto de partida con un polígono de 300 hectáreas propiedad de la compañía explotadora de aguas del río Fuerte. Nos trasladamos a la mojonera 2 y con rumbo noroeste, distancia de 2.000 metros, siguiendo los linderos de Luisiana, se llega a otra parte del deslinde con ampliación. Con rumbo norte, distancia de 300 metros, se llega al ejido Emiliano Zapata, poniendo la quinta mojonera. Y con rumbo poniente y distancia de 2.000 metros, se puso la sexta mojonera. Con rumbo sur y distancia de 4.600 metros, se fijó la séptima mojonera y con rumbo sur, esta distancia de 2.700 metros, la octava mojonera, ya en lo que es la laguna de Batebe, esa laguna que tiene mucha historia porque ahí hubo grupos indígenas asentados. Con rumbo noroeste, distancia de 2.000 metros, se llegó a la dotación del Ejido México con la novena mojonera. Continuando con rumbo noroeste, distancia de 2.800 metros, se puso la décima mojonera. Y a una distancia de 3.720 metros, se llegó de vuelta a la mojonera 5, donde era el punto de partida, realizado un polígono de 1.500 hectáreas, propiedad de la compañía agrícola del río Fuerte y de agostadero con salitre, quedando deslindadas las 1.800 hectáreas, conforme al plano del proyecto aprobado. Representantes del Departamento Agrario, ingeniero José Luis Torres Espinosa, del Comisario Ejidal, presidente Domingo Villegas, secretario Juan Rodríguez y tesorero Juan Durán, del Consejo de Vigilancia, Gilberto Sánchez, y representante del ASICADO, Manuel Mariscal. ¿Cómo se inició en aquellos tiempos esta historia tan bonita del Ejido México? Mejor conocido en aquellos años como Campo Álamos. Creo que hay mucho que platicar de esta historia. Creo que hay mucho que conocerlos en aquellos momentos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.